Soñar con rollos de papel higiénico es, por desgracia, una llamada de atención a tus sentimientos de vergüenza y culpabilidad. El sueño significa tu mal humor, arrebatos negativos y cólera reprimida. No estás preparado para enfrentarte directamente a tus emociones. Los rollos de papel higiénico son la prueba de ideas opuestas y actitudes contradictorias. No te sientes merecedor de ciertas cosas. No estás seguro de quiénes son sus enemigos y quiénes sus amigos. Tu sueño representa algo que necesita ser documentado o registrado. Debes ser consciente de las personas deshonestas que te rodean. Bienvenidos a Significados. En el día de hoy vamos a ver qué significa soñar con papel higiénico. Los sentimientos de odio, agresividad o ira que haya reprimido deben afrontarse sin rodeos. Los obstáculos a tus objetivos son inevitables. Este sueño representa tu incapacidad para superar las dificultades actuales. Inconscientemente estás tratando de alejar algunas energías negativas que te rodean. Los rollos de papel higiénico son una metáfora de un error fatal en una decisión importante. Es difícil hacer que los demás te escuchen. Es posible que impongas tus puntos de vista y opiniones a los demás. Soñar con papel sanitario. El papel higiénico significa pureza y limpieza del cuerpo. Estás cruzando los límites de alguien. Estás minimizando el papel que otros han desempeñado en tu éxito. Sugiere armonía, intimidad, alegría, empresas prósperas, ganancias personales y espíritus felices. Tal vez busque a alguien con quien abrirse y expresar libremente los sentimientos que alberga en su interior. Tu vida está llena de riqueza, dulzura y alimento. Este sueño es una señal de tu amor por la naturaleza. Demuestra eficacia en su trabajo. Soñar con comprar papel higiénico. Cuando se tiene que comprar papel higiénico en sueños, el libro de los sueños aconseja decir no más alto y con más decisión cuando las circunstancias lo exigen. Un exceso de suavidad y flexibilidad a veces da lugar a malentendidos. Soñar con un papel higiénico con sangre. Expresa que hay alguien o alguna situación en tu vida que te resulta aterradora y, a la vez, inspiradora. Anhelas un sentimiento de pertenencia y aceptación. Hay que tener una visión de conjunto. Su sueño tiene que ver con el misterio, la riqueza, la suavidad o alguna cualidad seductora. Estás trabajando en tu imagen y en cómo te presentas. Soñar con usar papel higiénico. Limpiarse con papel higiénico en un sueño es una advertencia de pérdida. Las jóvenes que han soñado con papel higiénico, aunque sea nuevo y limpio, harán correr rumores sobre ellas. Debes evitar hablar con hombres casados o con mala reputación. Soñar con papel higiénico rasgado. Romper el papel higiénico en un sueño muestra el deseo del soñador de acciones sexuales apasionadas. Ver mucho papel higiénico para una mujer, según el libro de los sueños de Freud, significa, en realidad, el soñador experimenta un deseo subconsciente por el cuerpo femenino y el amor lésbico. Y por último, soñar con papel higiénico sucio. Esa vez es tu conexión con tus raíces y la humanidad. Mantienes ocultos algunos aspectos de ti mismo. Estás saliendo de una nueva etapa de la vida y tienes una nueva comprensión o un nuevo comienzo en la vida. Su sueño se refiere a la comodidad, la relajación, la facilidad y el lujo. Te sientes alejado de las personas que te rodean. Y este ha sido el significado de soñar con papel higiénico. Si te ha gustado el video, regálame un pulgar arriba, suscríbete a mi canal y no olvides activar la campanita.